La heteronomía de la estética hermenéutica dará cuenta de la experiencia del arte como si fuera una comprensión plenamente lograda. Esto conllevará la subordinación de tal experiencia a una serie de actos extraestéticos. El proceso de intensificación, Bellevue, al que aludía la estética kantiana, se traducirá así en una función semiótica, y no en una consecuencia de la interrupción de todo intento de comprensión. Christoph Menke expondrá nuevamente esta cuestión. La estética hermenéutica no muestra contra el modelo negativista que el acto de comprensión estética dispone de criterios internos de selección, sino que lo somete a la ley externa de la repetición comprensiva de experiencias extraestéticas de sentido. Si esta intensificación es fruto de un juego de referencias mutuas en la significación, Gadamer debería haber demostrado cómo este juego conlleva necesariamente efectos semánticos. Sin embargo, optará por confundir la naturaleza del concepto de anticipación prolepsis con el concepto de prejuicio. La hermenéutica solo tendrá una salida, como el mismo Menke señala, y esta es la de recurrir a explicar el proceso de intensificación desde la concentración en el proceso de formación de significantes, poniendo término al aplazamiento indefinido y obligando a la experiencia estética a someterse a experiencias externas, previas y dadas de antemano. La estética hermenéutica detendrá el parpadeo, o esfilación ininterrumpida, entre la apariencia y la aparición, tal como caracteriza la vida del fenómeno. Fuera de esta conjugación, el artefacto no se mantendrá como obra, y el éxito de la interpretación garantizará el fracaso de la obra de arte. Será preciso agotar el examen del artefacto sin presuponer un éxito, de lo contrario, la experiencia del arte quedará detenida en su proceso, no despegará, no se agotará la apariencia del objeto como tal. Aunque toda experiencia del arte conlleve una experiencia de la propia génesis de la significación, ello no comporta el logro de una efectiva comprensión sino, más bien, una autoscopia inmanente de la subjetividad, es decir, la experiencia de la significación in statuna ascendio, lo que es lo mismo, la reasunción mimética interna de un interminable proceso de constitución del sentido. Esto concuerda con la tesis que hemos estado sosteniendo hasta ahora, la autorreferencialidad de los propios mecanismos de la sensibilidad nos remite a una síntesis pasiva que modifica la afectividad, regresión, en un reenvío sobre sí misma, en una autoscopia inmanente de su propia naturaleza. En este libre juego no existe posibilidad alguna de consolidar significaciones ni de sedimentar sentidos. El arte se demorará indefinidamente en el fenómeno. Forma, fenómeno e interpretación se corresponden en nuestra articulación con las dimensiones sintáctica, pragmática y semántica en el análisis de la experiencia del arte.